Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club, a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia del Príncipe John, el peor rey de Inglaterra. El Príncipe John, también conocido en los países de habla hispana como el Príncipe Juan, es el villano principal de la película Robin Hood de Disney, estrenada en 1973, la cual está basada en la popular leyenda de la Inglaterra medieval del mismo nombre. Hoy te contaré la historia del personaje histórico real que inspiró a este codicioso príncipe, el cómo formó parte de un verdadero Juego de Tronos y cómo se relaciona con la leyenda de Robin Hood. Enrique, el duque de Normandía, y Leonor, la duquesa y gobernante del ducado de Aquitania, en la actual Francia, hicieron una alianza en búsqueda de poder. Se casaron y en 1154 se convirtieron en los reyes de Inglaterra, convirtiéndose en el rey Enrique II de Inglaterra y la reina Leonor de Aquitania. Juntos tuvieron 5 hijos: Guillermo, Enrique, Ricardo, Godofredo y Juan, quien era el menor de los hermanos. El reino era bastante frágil en esos momentos y el concepto de la sucesión de la corona al primogénito era algo bastante nuevo en algunas culturas. Incluso el pueblo llegó a pensar ilusamente que el rey dividiría el reino en 5 y que tras su muerte sus 5 hijos gobernarían cada uno una región en armonía. Ya que Juan era el menor de todos, claramente no heredaría el trono ni tierras importantes en el reino, por lo que su padre lo apodó en broma John Lackland o Juan sin tierra. Fue enviado por su madre a una abadía a muy temprana edad, con la intención de que formara una carrera eclesiástica. Sin embargo, John nunca fue creyente. De hecho, se ganaría fama de ateo, algo que era escandaloso en esa época. Guillermo, el primer hijo del rey, moriría con tan solo 2 años de edad, por lo que Enrique, su segundo hijo, sería el nuevo heredero. El rey estaba intentando dejar lo mejor posicionados a sus hijos, por lo que comprometió a Juan con Alais, hija y heredera de Humberto III de Saboya, y así lograría que heredara un par de castillos, esto con tan solo 5 años de edad. Sin embargo, Alais murió antes de que se casara con Juan, por lo que nuevamente se quedó sin herencia. Recordemos que esto es un verdadero Juego de Tronos. La reina Leonor conspiró en contra de su esposo y alentó a sus hijos mayores para que se rebelaran en contra de su padre en la efímera rebelión de 1173. El rey terminaría derrotando a sus hijos, a quienes perdonó y mandó de regreso a sus tierras. Durante este conflicto, Juan se la pasó al lado de su padre, siendo el único hijo que no se puso en su contra, convirtiéndose en su favorito. Entonces, el rey le buscó tierras por la fuerza a su hijo, desheredando a familias completas e impuso a su hijo como gobernante de Irlanda, con tan solo 10 años de edad. Sin embargo, Irlanda se opuso a su gobierno. Juan no supo hacer aliados en el territorio, perdió fuerzas militares y fue expulsado. Mientras tanto, sus hermanos, Enrique y Ricardo, entraron en guerra por el territorio y Enrique moriría en batalla. Ricardo así se convirtió en el nuevo heredero al trono. El rey reorganizó su herencia y le dio a Juan el ducado de Aquitania, el castillo de su madre, el cual era gobernado por Ricardo. Sin embargo, Ricardo se opuso a ceder el territorio y tras enfrentarse a sus hermanos, logró mantenerlo, dejando a Juan nuevamente sin tierra. Godofredo moriría en un torneo en 1186, por lo que Juan estaba cada vez más cerca del trono. Ricardo era un guerrero y estaba ansioso por unirse a las cruzadas. De hecho, era apodado Corazón de León, motivo por el cual Disney representó como leones a su familia. Pero la muerte de su padre era inminente, por lo que se contuvo y permaneció en el territorio, temeroso de que su padre le diera el reino a Juan. El rey Enrique II moriría y Ricardo se convertiría finalmente en el rey de Inglaterra.
Juan se había casado con Isabel de Gloucester y juró mantenerse lejos de la capital por 3 años para que su hermano se fuera tranquilo a luchar en las cruzadas en búsqueda de riquezas, aunque claramente no cumpliría con su palabra. El gobierno temporal que dejó su hermano al marcharse tenía muy mala fama, algo que Juan aprovechó astutamente e impuso un gobierno alternativo. Se autonombró gobernante y futuro rey, incluso creó su propia corte real, reclutó seguidores y se apoderó de Londres. La confusión reinaba al pueblo inglés, ya que no sabían a quién creerle y aceptar como gobernante. El rey Ricardo se enteró de la situación y envió representantes con sus tropas para recuperar el control de la capital. Y en este lapso toma lugar la película de Disney, mostrándonos al príncipe Juan como un falso rey, que hipnotizó con la ayuda de su consejero Sir Hiss a su hermano Ricardo para que se fuera a las cruzadas, y así usurpar su trono. Abro paréntesis en la historia del verdadero príncipe John para contar la historia de Disney. El caprichoso príncipe dejó en pobreza al país con el incremento desmedido de impuestos, viajando a cada localidad realizando colectas, incluso dejando a la iglesia sin dinero para los pobres. Debido a esto, Robin Hood se convirtió en la única esperanza del pueblo, un ladrón que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Mientras el príncipe atravesaba el bosque de Sherwood camino a Nottingham, su punto de colecta más grande, fue engañado y robado por Robin y Little John, quienes se hicieron pasar por gitanas adivinadoras. Tras esto, el príncipe se obsesionó con atrapar a Robin, ofreciendo una gran recompensa por su cabeza. El príncipe sabía que Robin y su sobrina Lady Marian estaban enamorados, por lo que le puso una trampa irresistible. Organizó un torneo de arquería cuyo premio era un beso de Lady Marian. Robin participó disfrazado en el torneo, pero el príncipe lo descubrió fácilmente, arrestándolo y sentenciándolo a morir sin previo juicio. Sin embargo, Robin logró escapar con Marian gracias a la ayuda de Little John. En la huida, Robin y John se enfrentaron en un duelo, pero Robin desarmó al príncipe en tan solo un movimiento, quien era un cobarde y huyó a esconderse pidiendo ayuda. Tras esta derrota, Little John compuso una canción de celebración burlándose del príncipe mimado, la cual se volvió muy popular en el pueblo. Esto sería la gota que derramó el vaso, y el príncipe triplicó los impuestos, y como simplemente el pueblo ya no tenía con qué pagar, eran arrestados por el sheriff de Nottingham por oponerse a la corona. Vale la pena mencionar que existe una trama que fue omitida en la película. En ella, el príncipe enviaba falsas cartas de amor a Robin y a Marian, citando bajo un árbol. Ahí se revelaría que Juan estaba dispuesto a incriminar a Lady Marian y a ordenar la ejecución de ambos por traición a la corona. El fraile Toc fue arrestado y Juan ordenó su ejecución pública para atraer a Robin y así atraparlo. Sin embargo, Robin Hood estaba un paso adelante, por lo que esa noche liberó a los presos y robó todo el oro de los impuestos directamente de la habitación del príncipe. En el escape, Robin quedó atrapado en una torre en llamas y saltó desde la cima directo hacia el lago, saliéndose con la suya. Tras esto, el rey Ricardo finalmente regresó, metió en prisión tanto a su hermano como a sus consejeros, a quienes vemos trabajando en la cantera real al final de la película. Existe un final alternativo, el cual quedó eliminado del corte final, pero que en mi opinión es el final real de la película. Robin queda herido tras escapar del castillo en llamas. Little John lo rescata y lo lleva a una iglesia oculta en el bosque de Sherwood. El rey y Sir Hiss lo siguieron, descubriendo a Lady Marian curando sus heridas. El príncipe se preparó para matarlo con su daga. Marian le hizo frente y se interpuso, pero el rey Ricardo llegó en ese momento, alertado por Little John, aterrando a su hermano. Le pide la corona de regreso y le señala que su madre estaría sumamente decepcionada de él, sentenciándolo a prisión. El rey otorga el título de Sir a Robin, nombra duque a Little John y además ordena el casamiento de Robin y Lady Marian. Al igual que en la película, en la vida real, el rey Ricardo regresó para enfrentarse a su hermano y así recuperar su trono. Sus fuerzas aplastaron rápidamente a las de su hermano menor, quien se quedó sin simpatizantes tras su llegada. Sin embargo, Ricardo se apiadó de él y únicamente le revocó su título de duque.
declarando que su hermano, a pesar de tener 27 años, era solo un niño rodeado por malvados consejeros. Esta frase sería la inspiración para la creación del personaje de Sir Hiss. Tras su derrota, Juan fue leal a su hermano, quien moriría el 6 de abril de 1199, debido a la gangrena desarrollada en una herida de flecha, la cual fue disparada por dos niños. Con el apoyo de su madre, Juan por fin conseguiría el trono, convirtiéndose en Juan I, rey de Inglaterra. Sentenció a morir a su sobrino Arturo de Bretaña, hijo de su hermano Godofredo, quien tenía derecho sobre el trono, y casi inmediatamente entró en guerra contra Francia, quien intentaba arrebatarle el territorio de Normandía. Juan y sus tropas se asentaron en la frontera a la defensiva, y el rey Juan intentó negociar y firmar tratados con el enemigo para alcanzar la paz. Esta actitud le ganó el apodo de Juan Espada Suave, ya que contrastaba completamente con la postura militar que tuvo su hermano. Juan dejó a su esposa y volvió a contraer matrimonio con Isabel de Angulema, una mujer a la que describen como muy hermosa y mucho más joven que su esposa anterior, y se dice que Juan estaba locamente enamorado de ella. Vale la pena mencionar que durante todo su anterior matrimonio se ganó la fama de lujurioso, engañando a su esposa no solo con cortesanas, sino que disfrutaba de seducir a mujeres de la nobleza que ya estaban comprometidas. Esta actitud le ganó muchos enemigos. Finalmente, en marzo de 1204, Juan perdió el control sobre Normandía, y un mes después su madre Leonor moriría. Juan simplemente no pudo recuperarse de este golpe. Intentó desesperadamente recuperar el territorio en batalla, pero tuvo que aumentar los impuestos del pueblo para financiar la guerra. Este acto sería la inspiración de los brutales impuestos que vemos en la película de Disney. Durante toda su vida, Juan tuvo conflictos con la iglesia y en su reinado se opuso firmemente a ella. Esto provocó que el Papa Inocencio III lo excomulgara oficialmente. Juan incrementó la colecta de impuestos en las iglesias y se dice que el rey se apropió del 14% de los ingresos anuales de todas las iglesias de Inglaterra durante su reinado. Esto es representado sutilmente en la película de Disney, con el padre Tuck y con el sheriff de Nottingham llevándose las ganancias de la iglesia. Todo este conjunto de decisiones llevó a que los barones y la iglesia crearan la Carta Magna, un documento que se imponía como una serie de leyes para que el rey no abusara con los impuestos. El rey Juan se vio presionado y finalmente aceptó y firmó dicho documento, haciendo las paces con la iglesia. Sin embargo, Juan pronto rompió este tratado, lo que provocó una rebelión conocida como la Primera Guerra de los Barones, quienes consiguieron apoyo de Escocia y de Francia. La respuesta armada de Juan comenzó con fuerza, sin embargo, iría menguando batalla tras batalla, ya que el rey Juan cayó gravemente enfermo, y en la noche del 18 o el 19 de octubre de 1216 murió en el castillo de Newark a los 50 años de edad. Numerosos relatos, probablemente ficticios, señalan que en realidad el rey fue envenenado con su comida o que murió al comer numerosos melocotones. Su hijo Enrique III se convertiría en rey a los 9 años y reinaría Inglaterra durante la mayoría del siglo XIII. Los restos del rey Juan I descansan en la Catedral de Worcester. Como pueden ver, el rey Juan siempre fue bastante impopular, con su intento de robar el trono de su hermano, su oposición a la iglesia, sus colectas de impuestos, por su lujuria y por la fama de no tener piedad al sentenciar a muerte a sus enemigos, por perder Normandía, y tanto el pueblo como los nobles le dieron la espalda, por lo que los cronistas de la época lo llamaron el peor rey de Inglaterra, aunque análisis actuales no lo ven como un mal rey, ya que a pesar de todo, logró defender a su país y repeler la invasión francesa durante todo su reinado a cualquier costo. Además de que fue uno de los primeros gobernantes en anteponer la diplomacia antes del conflicto armado, aunque su mala fama prevaleció, ya que siempre fue plasmado por la cultura popular como un villano, sobre todo como el villano principal de la leyenda de Robin Hood.
Originalmente fue interpretado por el actor británico Peter Ustinov, quien curiosamente también dio voz al Rey Ricardo y al Príncipe Juan en el doblaje alemán. Y para la versión en español fue interpretado por el actor mexicano Carlos Riquelme, quien también dio voz al inspector Clouseau en la popular serie La Pantera Rosa. Se me acaba de ocurrir una frase genial: robar al pobre para ayudar al pobre rico. Y esta fue la historia del Príncipe John, villano de la icónica película Robin Hood de Disney, quien en la vida real fue considerado como el peor rey de Inglaterra. Antes de que se vayan, tengo tres importantes anuncios que hacer. El primero de ellos es invitarlos a suscribirse a mi nuevo canal de terror, el cual se llama Macabra. Actualmente nuestro contenido principal es un podcast en el que contamos historias paranormales. El link se los dejo en la pantalla final y en la descripción. Los siguientes anuncios son las dos nuevas metas del canal. La primera meta es llegar a 20.000 seguidores en Instagram. Cuando esto pase, subiré la historia de Thanos en los cómics a la Enciclopedia del Mal edición Marvel. Recuerden que la cuenta es @cinemaclub.yt y estos son todos los villanos que llevamos hasta el momento en la Enciclopedia del Mal edición Marvel. Y el tercer anuncio es que cuando lleguemos a 300.000 suscriptores en el canal de YouTube, subiré la Enciclopedia del Mal de Hades, Dios del Inframundo. Así que, ¿qué esperan? Les recuerdo que ya descubrimos la historia de todos estos clásicos villanos de Disney y que la Enciclopedia del Bien ya está disponible en el canal. Yo soy Chris Stonehead, esto es la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.